cuestión que les quiero plantear es directamente la pregunta, ¿qué es la corrupción? ¿No? ¿Y qué es la corrupción en el Estado de Derecho? ¿No? Porque, claro, desde que cae Fujimori, tenemos este discurso sobre que estamos en una sociedad democrática, una sociedad donde, bueno, pues se respetan todo tipo de garantías ciudadanas, donde estamos en una institucionalidad superior a la que conocimos en los años 90, y sin embargo, lo que tenemos es la corrupción por todos lados, ¿cierto? Como es patente y evidente. Entonces, una primera consideración que quisiera tener como eje de la charla es que la corrupción es, en primer lugar, el sometimiento del interés público por el interés privado. Es decir, la figura de un Estado que debe salvaguardar los intereses de todos pasa a estar en un lugar secundario, subsidiario de los intereses privados. Claro, ¿cuáles intereses privados? Vamos a ir hablando un poquito de eso. Pero quedémonos con esa primera idea. Sometimiento del interés público por el interés privado. Dicho eso, quiero presentarles un poco un esquema clásico, básico de filosofía política, donde podemos poner un poco el esquema de las sociedades liberales, modernas, ¿no? Donde tenemos dos espacios, un ámbito privado, un ámbito público, ¿cierto? Lo clásico, lo que es particular y lo que es común a todos. ¿Cómo distinguimos al ámbito privado? Bueno, un ámbito de intereses particulares, donde tenemos individuos o colectivos que tienen un determinado posicionamiento en la sociedad, un determinado interés particular, ¿no? Puede ser un trabajador, puede ser también incluso una comunidad vecinal, puede ser un consumidor, en fin. Se espera que en el ámbito privado cada quien defina en función de su criterio, en función de su propio sentido del bien, en función de la libertad de cada agente particular en nuestra sociedad. Eso aparece como un elemento fundamental y nuestra sociedad las sociedades modernas siempre se enaltecen y se ufanan de promover la libertad individual, ¿no es cierto?, como un valor supremo. Frente a ello, tenemos el ámbito de lo público. En este ámbito lo que tenemos son intereses comunes, es aquello que nos concierne a todos, no simplemente aquello que le concierne a una mayoría, ¿no?, o a un colectivo, sino a todos. Por eso hablamos de un interés común. Y entonces es el terreno de la justicia, ¿no es cierto? Es decir, el terreno donde tenemos un aparato institucional que se espera vele por ese bien común. Donde además se espera que haya una cierta legalidad que funcione para todos y que sea universal. Que no sea una legalidad que funcione para unos y no para otros. O que esté hecha en función del interés de uno y no de todos. Sino se espera que sea una legalidad propicia para todos. No solamente hay un tema de corrupción en el país, sino también una población que tolera esa corrupción, que tolera la transgresión. Es decir, una sociedad que va otorgando licencia a los corruptos. Y prueba de ello a veces es que numerosas autoridades que han sido comprobado sus actos corruptos son constantemente reelegidos. Finalmente, nos plantea algunas reflexiones importantes. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué medidas son necesarias desde la acción ciudadana para enfrentar este poder político corrupto? Y creo que esto es de suma importancia porque la actitud vigilante frente a la corrupción es necesario estar bien informado. Y es necesario estar bien informado para que el interés privado no se encuentre sobre el interés común, como planteaba con bastante claridad el doctor Levy del Águila Marchena. Tengo una relación ya de hace un par de años, más o menos, con la Universidad de Ciencias y Humanidades, siempre interesados en tratar de que sus profesores también, no solo sus alumnos, sino para empezar a sus profesores, tengan una formación en temas humanísticos, de crítica social, ¿no? Y bueno, a partir de eso es que fui conociendo al staff de profesores y básicamente me han invitado por un tema, ¿no?, de interés de la universidad en tratar el tema en su celebración por sus 10 años. Y en todo caso, en lo personal, a mí el tema me parece fundamental. Yo soy filósofo, veo temas de ética y temas de ética y política. Y entonces, en nuestro país, uno de los temas fundamentales de la vida política es, sin duda, la corrupción. Y entonces creo que acá se juegan muchas cosas, no solamente un tema de lo que ocurre con el Estado, en realidad. Acá se juega cómo entendemos nuestra vida en comunidad. Y entonces, como decía en la conferencia,
si creemos que la vida en comunidad que tenemos en el Perú no está marchando bien, hay una importante ocasión para hacer algo al respecto con los chicos que se están formando, que van a ser mañana los gerentes, los funcionarios públicos, los que estén a cargo del país, al fin y al cabo. Así que ese es el lugar para intervenir. Al menos, seguramente intervenir más tempranamente tiene efectos más profundos, ¿no? Pero, en fin, lo mío es más la vida universitaria, y entonces incidir sobre los jóvenes en la universidad para hacer ese cambio de país me parece fundamental en un tema tan relevante como el de la corrupción, que tanto, digamos, moviliza, ¿no?, al país entero, ¿no? Yo tiendo a pensar más bien que el fenómeno de la corrupción y también el fenómeno de la educación de baja calidad están insertos nuevamente en esto que decía, que es un cierto modelo de desarrollo. O sea, tiendo a pensar que tenemos un país corrupto como el que tenemos, porque tenemos aparatos estatales que están al servicio de una inversión privada desregulada, casi lumpen, podríamos decir. Pero tenemos también una baja calidad en la educación, porque ese Estado, en lugar de asumir estos compromisos, más bien asume otro tipo de compromisos con intereses que no son los de la comunidad. Y entonces, claro, ¿cuáles son esos intereses? Pienso yo que son los de una cultura mercantil muy desregulada. Entonces, cuando tú hablas de mala educación universitaria, en lo que yo pienso que hay buenas universidades en el Perú, pero pienso, como seguramente quizás tú piensas, que en realidad la mayor parte de estas no lo son. Y no lo son por dos motivos. Las públicas, porque hay un problema de inversión de parte del Estado, y las privadas, porque ahora se ha aperturado, como parte de esa lógica de capitalismo salvaje, la posibilidad de que cualquier universidad con mínimos pergaminos o competencias académicas de instrucción superior. Y lo que está generando es, en efecto, una cultura que va a hacer más de lo mismo. Es decir, no tanto un país con una disposición por el interés común y el desarrollo y tal, sino más bien un país marcado por apetitos privados.